¿Qué tal estoy dentro de la pantalla? Aquí tengo que me acaba jugando Uncharted 3, la traición de Drake. Sorry, aún no he aprendido el nombre. Capítulo 3, robo en el museo. Y estamos por aquí con nuestro compañero Nathan Drake. Vale, estamos en Cartagena. Como vimos en el anterior capítulo, que si no has visto, que si no lo has visto, vas bien, te invito a verlo, lo tenéis en el canal, básicamente, obviamente. Y fácilmente, what the fuck. Adverbios de modo, en fin. Vale, y estamos con Drake de niño. Y al parecer tenemos que robar la cosa esa que vimos en el capítulo anterior, que creo que es el anillo de Drake, básicamente. Y por dónde tengo que entrar, pues la verdad es que no sé. Hay que ir por aquí, deduzco. Y saltamos por aquí. Vale. Vale, ¿esto es el museo? No. Ahí está. Aquí está. Hop. Hop. Vale. Por poco. Vale. Vale. Vale, pues vamos a bajar por aquí. Círculo. Vale. Si pongo círculo, se cae, ¿no? Creo que sí. Vale, ahí he visto una cosa para deslizarse, básicamente. Aquí está. No. No. Vaya, vaya. Vale. Perfecto. Pensé que se iba a caer, pero no. Vale. A ver. ¿Quieres saltar, hijo mío? Vale. Ya está. A ver. Por aquí no se puede abrir. No. Así que será por aquí, deduzco. Triángulo. Ahí está. Vale. Pues tenemos que coger el anillo. Al anillo de Sir Francis Drake, básicamente. Que está aquí, básicamente, otra vez. ¿Por qué digo siempre básicamente? Ahí tiene la llave que le robamos a Víctor Sullivan, Sully, como lo queráis llamar, nuestro compañero de aventuras, básicamente, pero que en esta ocasión es más mayor que nosotros, obviamente. Siempre ha sido más mayor que nosotros, pero digo, en esta ocasión es, no sé, más... Es un adulto, básicamente, y nosotros somos unos niños. O sea, no sé cómo explicarlo. Vale, coge eso, que no sé lo que es. La verdad, iba a decir básicamente, ¿sabes? Madre mía. La verdad es que no sé lo que es. Ojo. Vaya. Maldita sea, chico. Vaya, Víctor, mira quién es. Se trata nada menos que del crío que te robó la cartera. Sí, es Marlow. Ostras, Julián. No tienes nada que hacer, anda, dámelo. Y ahora, el anillo. Oh my god, fucking mago. ¿Qué hace? ¡Hala! ¿Qué eres, chico? De nuevo, hostia, la metido. Es que un mendigo, maloliente, sucio y asqueroso. No eres digno de tocar estos objetos. Pero bueno, ¿qué te crees que haces? Solo es un crío. ¡Detenedlo! ¡Ey! ¿Dónde ibais? Les haces el lío. ¡Parad al chico! ¡Oh, fuck! Vale. Vale, vale, vale. Pues hay que escapar con música muy, muy... ¿Cómo se dice? No, no, bájate. No me lo creo. What the fuck. Con música muy, ¿cómo se dice? Motivante, por así decirlo. O sea, nerviosa, no sé cómo decirlo. En fin, de persecución, básicamente. Vale, tiene el anillo, no me había dado cuenta. O sea, nadie se había dado cuenta, te imaginas. Rompe la puerta, madre mía, qué chetados. Vale, corre, corre, corre. Dios mío. ¿Dónde hay que ir? Por aquí, vale. Se dirige al tejado. Derecha, vamos, derecha, vale. Vale. ¡Mierda! Vamos. Vale. Madre mía, la música aquí. ¿Quiénes demonios son? Súper española. Más o menos. Bueno, mexicana también. Vamos. No sé. La música en plan típica. No sé. En fin. ¿What? Eso no lo he visto, tío. Estaba ahí. No lo he visto, tío, te lo juro. Vale, vamos. Vamos, estamos yendo, obviamente. Vale.
Me la juego. Me la he jugado. Me la he jugado, ¿vale? No sé por dónde hay que ir, la verdad. Y bueno, pues hay veces que uno se la tiene que jugar, ¿sabes? Por aquí. No. Vale, a ver. Digo yo que por arriba del edificio, pero no estoy muy seguro, la verdad. Vale. Ah, vale, no, es que me había pillado el otro antes. Vale, vale, vale. O sea, el que ha aparecido detrás de mí es el que me había pillado. Dispárenle, what the fuck. ¡Corre! Vamos. Vamos. Aquí arriba. Vale. ¡Oh! Sullivan nos ha salvado. Y aquí. Y así es como se labró nuestra confianza con. Con Sullivan. Vale, ¿por dónde hay que ir? La verdad es que no sé. Vale, por aquí. Lo he visto ahí melancólicamente. What the fuck. Vale. Vaya, hostia, se ha metido. ¡Hala, hala, hala! ¿Llegará? ¡Hala! Y no se hace ni sangre, ¿sabes? Lo debemos. Venga, pa' tu casa. Perdón, allá voy. ¿Qué hace aquí? Lo siento mucho. Maldito desgraciado. Me la he jugado. He seguido, en vez de seguir hacia la derecha, he seguido recto. Y la he cagado. Vale. El Sullivan los está matando a todos dos. Y por eso Marlon está. Dios, chaval. Por eso Marlon está tan enfadada con él, ¿sabes? Cuidado. Vale, me he salvado. En teoría. Mira qué tenemos aquí. Oh. ¿Todo bien? ¿Por qué te resistes? Yo le tiraría el anillo y cuando se agache a cogerle le dispararía, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones? No te dolerá. Madre mía, el revólver de Sully. ¿En serio le vas a disparar? Si le ha salvado. ¿En serio, tío? Yo no le apuntaría. ¿Qué cojones? Tranquilo, chaval. Así es como se hicieron amiguis. Vale. Una guitarra ahí, española. Sí. Relájate, chico. Estamos a salvo. Joder, la voz súper ronca de Sully. Relájate, chico. Estamos a salvo. Como quieras. Como tú quieras. Tú te lo pierdes. ¿Qué cojones, tío? ¿Eso qué es? ¿Coca-Cola o algo? No sé. La verdad es que no sé. No, I don't know. La botella esa roja, digo. ¿Qué quieres de mí? Parece tomate, parece salsa de tomate, ¿sabes? Ketchup. Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. Gracias. ¿Pero qué sacas de esto? En fin, tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. Iba a coger la cerveza. Cuéntame tu historia. Oye. My history. No te ofendas, pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo, Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. De acuerdo. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. Que no tenía hijos. No puedo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. Ahí está. No tuvo hijos.
Bueno, tal vez no lo estuvo con su mujer de Inglaterra. Sí, tienes razón. Déjame verlo. Haz el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Parvis Magna. Sic Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Ole. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. Se podría decir así. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Mira, chico, si un cliente quiere algo, yo se lo consigo, a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta, solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escucha. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. Oh. Oh, shit. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó 6 meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado 1 mes, como mucho. Yo creo que ocultaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? Tan gordo. ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, estupendo. ¿Y Marlowe lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Por ahora. Ah, todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. Tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Gracias. Pero me va bien estando solo. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor. Pues sí, la verdad es que sí. Ya os habías olvidado de mi voz, ¿eh? Ya os habías olvidado, no, en fin. Un futuro muy prometedor y se quedan ahí, todos muertos, en fin. Vale, pues seguimos aquí. Se fueron. Pues sí. ¿Todo bien, chicos? What? Hostia. Pensé que les estaba vacilando. What the fuck? Ponerle silenciador. Ah, están complicados. Claro. Baby. Ahora lo entiendo todo. Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer. Pues la verdad es que no. Te podrías haber ahorrado unos golpes, Charlie. Pero si apenas te he tocado, quejica. Me has dado un cabezazo. Vale, quizás me dejé llevar por la situación. Sí. Fuiste tú el que me pidió mucho realismo. Es mejor no cabrearlo. Vale, ojazos, atención, ya van para allá. No los pierdas, corto. Ojazos. ¿Quién será? ¿Elena? Sabía que yo creo que sí. ¿Cuánto tardó en darse cuenta de que es falso? Da igual. Había que hacerlo salir. Ahora hay que seguirlos a su abuelo. Hostia, ¿y tiene el anillo ahora que lo veo? Ahora que lo veo. Vamos a movernos. Venga, date prisa. Y bueno, chicos, nos vamos a ir dejando aquí. Gracias por el vídeo, comentarios, comentarios, suscribiros al canal. Si no estáis, dale like, si te ha gustado, agradecería lo suficientemente bastante. Espero que me sigas en Facebook, Twitter y Google Plus. También puedes compartir el vídeo si te ha gustado. Así, este disfrute lo disfrutará más. En fin, what the fuck. Espero que te haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Adiós.